En este video hablaremos acerca del apóstol Judas Tadeo. Su nombre era Leveo, del griego Levaios, nombre que significa valiente o hombre de corazón tierno. También fue llamado Judas, del hebreo Yehude, y cuyo significado es, alabanzas sean dadas a Dios. Su sobrenombre era Tadeo, proveniente del arameo, Tadai, y que significa, valiente para proclamar su fe. No hay muchas menciones de Judas Tadeo en los evangelios. Es mencionado en el Evangelio de Juan, donde dicho apóstol saca a relucir una petición que hace Judas a Jesús durante la última cena. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, versículos del 22 al 24. En otra ocasión es mencionado como uno de los que luego de la resurrección y ascensión del Señor, se mantuvieron orando mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Judas Tadeo comenzó su predicación en medio de los grandes sufrimientos y persecuciones de Galilea. Luego, viajó a Samaria y otros lugares y poblaciones para difundir el Evangelio. También participó en el primer concilio de Jerusalén, posteriormente evangelizó Mesopotamia, actual Persia, Edesa, Arabia y Siria. Fue muy notorio en Armenia, Siria y el norte de Persia, siendo el primero que mostró su apoyo al rey extranjero, Algar de Edesa. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial, Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. El Evangelio de Judas fue una carta que fue escrita para los judíos cristianos de la región de Palestina, luego de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Para ese entonces, la mayoría de los apóstoles ya habían fallecido. El corto escrito de Judas no fue dirigido a ninguna persona ni iglesia en específico, en ella, alienta a los cristianos a luchar con valentía por la fe. También es una terrible advertencia contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. De acuerdo a algunas versiones, Judas Tadeo se reunió con Simón el Celote, apóstol del cual ya hemos hablado en un video previo, para juntos combatir a Sarus y Arfaxad, dos hechiceros paganos que levantaron al pueblo contra los apóstoles. Este par de hechiceros les exigieron a los dos apóstoles que se arrodillaran ante los dioses paganos, pero por supuesto, ambos se negaron. Esto dio lugar para que una turba de personas arremetiera contra ellos. A Simón le asesinaron cortándolo por la mitad, mientras que a Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas capítulo 1, versículos 4 y 5.